Good afternoon, Cesar. I'm just going to wait for the rest to come in, okay? So if you need to drink any water or bring something, you have time, okay? Or finish eating. All right? Enjoy your meal, provecho. Tranquilo. Okay. What are you eating? Hola. ¿Qué estás comiendo? Ah, pan dulce. Qué rico, delicious. Sí, un pequeño refrigerio. A little bit, pero hoy salieron de trabajar. Ah, Hoy sí. empiezan turno. ¿Cómo están? Pues salimos desvelados hoy. Desvelados. So, se acaban de levantar. La mayoría. Y bueno, quizás sigan durmiendo los demás. Yeah, I'm seeing that. Ya lo voy a escribir ahorita en el grupo, de hecho, porque ya vi que no Sí. aparecen. All right, estoy cargando todos. Y ahorita vamos a recordarles. Bueno, les mandaron un reminder, ¿verdad? Sí. Okay, vamos a esperar. Okay, vamos a ver, vamos a abrir WhatsApp entonces. Okay. También les voy a poner hoy un libro, ¿ok? Con el que vamos a estar trabajando, porque no sé si ustedes trabajan con el libro en sí. So, hi Kat, I just saw your message, ok? Sorry, but it's fine, don't worry. If you can participate with audio, it's fine. Ok. Also, René, welcome back. René, no he escuchado tu audio. I'm sorry, te lo juro, se me fue la onda. Tu audio, ay, se me trabó la compu, chicos. Ok, sorry. Se me está trabando toda la compu, no sé qué tiene mi internet. Bien. ¿Cómo estamos, chiquillos? How are you doing, guys? How are you guys? The rest. Develados. Soldados con sueño. Con sueño. René tiene una cara de Dios mío, la teacher que dé la clase rápido para que vaya a dormir. Y Melanie tiene una cara de quiero vivir o me acabo de levantar. Vienen desvelados entonces, chicos, ahora, todos. ¿Yas? Chicos, ¿por qué no me contestan? René, Melanie, Saúl, ¿qué les pasa? ¿Por qué no me quieren hablar Todavía el día de estamos hoy? dormidos, pero Sí, ya me di todavía estamos cuenta, dormidos, pues no me contestamos. di cuenta que no me quieren hablar. Me Estamos di. despertando. Ajá. Sí. Vamos a decirles que sí. Vamos a decir que sí a los chicos. Okay, guys, perfect. So, I'm just going to wait 2 more minutes, okay, for them to come in. So, by that time, guys, quiero preguntarles si ustedes por casualidad ya han usado un libro aquí. ¿A ustedes les mandaron No. un libro o les hemos mandado un libro? No. Ok. Es algo que acabo de El manual implementar. de ¿Cómo, cómo? aprendizaje, Ajá, ya lo tienen. no, no lo han mandado. Solo el del módulo 1 tenemos. Ok, so we will use that for today. Ok, we're going to add it. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que les voy a compartir pantalla. Por favor, ábrenme la plataforma, los que la puedan abrir. ¿Sí? Y vamos a tratar la manera de abrirla todos y de abrir el manual porque lo vamos a estar utilizando, ¿ok? Permítanme. We will do this. All right, guys. So, can you let me know when you can see my presentation, please?
Can you see it? Yeah, right? All right, I'm going to think that that is a yes. Voy a asumir que eso es un sí, porque están callados, ya los voy a poner a jugar, espérense. Bien, chicos, acá en manual del participante les voy a pedir de favor que ahorita me descarguen su libro, porfa, porque yo honestamente no sabía de la existencia de esto hasta ahorita que me di cuenta. Entonces, bueno, esta semana que me di cuenta con mis otros grupos. So we will be using this one too. Okay, so if you can download this or you can have it with you, I would really, really appreciate it. Okay, porque lo voy a usar con ustedes. So aquí está el manual del participante. If you want to join it or use it, it's going to be fine. No sé si tienen dudas con esto o estamos bien. ¿Estamos bien? Yes. Yes. Chicos, por Dios, gracias. Yes. Yo no sé por qué me hablan hoy, mis yes. niños. Ya lo vi que estamos desvelados. Okay, because we all still like, me acabo de levantar, we are going to start with an activity for today, all right? So I'm just going to move on and remind you what we have been seeing. So guys, la semana pasada, well, first of all, welcome back. Today is our third week together. And last week, we were talking about food. You remember that you create a recipe that we were discussing about delicious food. We were talking also about pacaya, I think. Que no me acuerdo quién me dijo que le daba asco a la papaya, la pacaya, perdón, o algo así. We were discussing those things, right, guys? So today, we are going to go ahead and move on with the grammar part of the activity. All right, but what are we going to do now? We are going to go ahead and start with an activity so you can start, well, you can get up and wake up very well. So guys, la semana pasada estuvimos viendo comida. Estuvimos viendo, ¿se acuerdan de que hicimos la pirámide alimenticia salvadoreña? Sí. Yes, you remember? All right, ¿se acuerdan de que me hicieron la recipe que era una cosa creative y que las chicas le ganaron a los chicos y que los chicos tuvieron que cantar, ¿verdad? Yes. Awesome. So, como toda la semana pasada, ustedes aprendieron muy bien de las frutas y las verduras, vamos a hacer un juego que se llama Tutti Frutti. All right, ¿qué van a hacer? Ustedes van a seleccionar un color, el color que más les guste, pero no lo van a poder repetir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Let's start with Osuna. Digamos que Osuna va a venir y él me va a decir... rosado. Entonces ella me tiene que decir todas las frutas y verduras que pueda con el color rosado. ¿Sí? Todas. Toditas las que puedan, pero que sean del color. ¿Qué va a pasar? Cuando Osuna, digamos, se quede sin más, si hay alguien que se sabe otra, le roba los puntos a Osuna. ¿Ok? Si, por ejemplo, Osuna dice cuatro, pero Melanie dice, no, pero yo me sé otra. Entonces viene Melanie, levanta la mano, Melanie la dice, y Osuna se queda sin los puntos y Melanie se los roba. Y Melanie empieza con otro color y acumula los dos puntos. No sé si me entienden. ¿Yes? ¿Sí? ¿Todos? All right, so let's go ahead and start with that. Who wants to be the first one? Yo le voy a dar el color mejor, porque si lo escogen ya va a ser difícil. Yeah. Fruits and vegetables, guys. Only fruits and vegetables. Si son frutas que se pueden traducir, me las van a traducir. A menos que sean frutas súper típicas, ¿verdad? Como que la pacaya, of course, right? You have to say pacaya. However, if it is, for example, I don't know, coconut. O sea, si es el coco, ya sabemos que hay coconut, right? ¿Sí? Ajá. Teacher, pero es que por dentro es de este color, no. El color de la fruta en sí, right? O la verdura. So, who wants to be the first one? ¿Quién quiere comenzar? Okay, thank you, René. Let's start with you. Or can you hear me well? ¿O tenés issues todavía para escuchar? No, yo sí te oigo cortado. Trata de establecer el audio y me avisas porque se te escucha súper cortado. Yo apenas te oigo. ¿Oíste? Okay. Let's start with Cesar, because he was the first one here. Okay, Cesar, your color, it would be brown. So let's start. Brown. Brown, yes. Solo fruta, verdura.
También. Yes. Fruta y verdura. Yes. Aguacate. English. Okay. Avocado. Se me olvida. Les voy a dar Coconut. 5 segundos entre palabras, si no, coconut, ok. Three, four, five, out. ¿Quién se quiere robar esos puntos? Potatoes. Ok, cat, potatoes, three. One. Kiwi. Wait, tienen que pedírmelo, espérense. One, two, three, four, five. Cat se quedó sin puntos. ¿Quién quiere robar? ¿Quién quiere robar? Frutas y verduras, café, chicos. Kiwi. Kiwi, ok, Saúl. Kiwi. Saúl va con 4, ok. ¿Cuál otro, Saúl? Kiwi, Saúl también se quedó sin puntos. ¿Quién quiere robarle a Saúl? Chicos, ¿qué otras frutas y verduras son cafés? I know a lot of them. I have here. And they are in Spanish. They're not even in English. El zapote. Okay, zapote, good, 5. La yuca. Wait, espérense, Saúl tiene 5. 1, 2. La yuca. Three, okay, la yuca, 6. Other one. El durazno. No, el... Sí. El durazno. No, ¿quién quiere robar? ¿Alguien va a robar? La tunza. Which one? La tunza. What is la tunza, guys? Eso no es el zapote. No. Ok, so Kat va con 7. Nífero. Kat ya robó. Nífero. Nífero, ok. 8. Kat, other one? Nut. Mango chuco. Ah, no, okay. Cat has 8. Okay, Cat la vamos a dejar con 8. Pretty good. Good, Cat. Nice. So, let's start with Francisco. Okay? Your color will be red. Let's start. Watermelon. One. 5. Aquí hay un punto. ¿Quién los quiere robar? Which one, Saúl? Strawberry. Good. Which other? ¿Otro, Saúl? La manzana. How do you say manzana in English? Apple. Ya, va con César. César, vamos con 3 puntos. Next one. Kiwi. El kiwi is not red. No. Strawberry. Ya. Strawberry, it's done. Cereza. How do you say cereza in English? Cherry. Cherry, okay, 4. Eh,
1, 2. Watermelon. Watermelon. Done. 3, 4, 5. René. Red grapes. Uvas rojas. Red grapes. Uh-huh. 5. Red peppers. What is that? Los chiles rojos. Chiles maduros. Red peppers. Ah, red peppers. Radishes, que son los rábanos. No sé radishes, yes. Se pronuncia. Ajá. Tomatoes, no sé si ya lo tomatoes, dijeron. Good. Hay unas lechugas que son rojas también. Red lettuce. Son como moradas entre rojos. No es roja, es morada, right? Red, yeah, it, no, no es roja, es morada. Ok, 8. Y esta cosa, ¿cómo se llama? Remolacha. Remolacha. Good. Ok, 9. Good. Ok, quedémonos con 9. Good. Ok, René lleva 9. Ok, acuérdense, René lleva 9 y Cab lleva 8. Ok. So what I'm going to do, guys. Vamos a ir haciéndolo por ronda durante toda la clase. ¿Sí? Entonces acuérdense y sigan pensando en más. All right? Solo para que despertaran un poquito. All right, guys. So let's go on and move on with the grammar part now that you already wake up. Okay? So as I was saying, guys, last week we were talking about food, but we didn't talk anything about the grammar part. So right now, I'm going to go ahead and explain to you all the grammar tenses for today. Yes? So the first one is count and uncountable nouns. Las cosas que podemos contar y las que no podemos contar. Okay? So I'm going to start here. And okay, guys. What is the meaning of countable and uncountable? ¿Cuál es el significado de esas dos palabras? Contable, sino contable. Awesome, thank you so much. So, in English, guys, when you say countable means when you can count the things literally, cuando podemos contar las cosas literalmente. Por ejemplo, 1, 2, 3. In English, when you say, for example, a pound, que es una libra, para nosotros en inglés eso no es contable, porque no podemos decir, la libra no contamos así, vea, la parte, cada una parte de la libra. Sino que podemos decir, ¿tantas libras? Sí, porque estamos contando una libra de arroz, una libra de tomate, una libra de cebolla, yo qué sé. Pero la libra tal cual, como individual, se va a ir como un countable, ¿ok? Entonces, los countable guys are the ones that you can count with your hands, ¿ok? So, tenemos algunos que, pues, por ejemplo, podemos contar. ¿Qué cosas pueden ser countable? Give me an example. ¿Qué cosas podemos contar con nuestras manos? Persons. Persons? Yes. Okay, yeah. One person, two persons, three persons. Good. ¿Qué más cosas podemos contar en nuestras manos? Coins, moneda. Coins, good. What else? ¿Qué más? Okay, good. What else? Chibolas. Chibolas, balls, pelotitas, good. ¿Qué más? ¿Qué más? For example, can we count shoes? ¿Podemos contar los zapatos? ¿Sí? Yes. Can we count bottles? Can we count bottles of water? Yeah, right. Now, what are uncountables? Can you give me an example of uncountable? ¿Qué cosas no podemos contar? El agua. El agua, good. Water, what else? ¿Los demás? ¿Qué pasó? El aire. The air, pretty good. ¿Qué más? Las estrellas.
The stars, because they're infinitive. Good, yes. Guys, can we count feelings? ¿Podemos contar sentimientos? No, right? Can we count love, for example? No? No, right? Yes, no podemos contar el amor, ¿verdad? Entonces, chicos, ¿entienden la diferencia entre los contables y no contables? ¿Se entienden? ¿Sí? Por lo general, el no contable, el uncountable, va a ser un poquito más abstracto. Cosas que literalmente ustedes saben que no la pueden agarrar y contarla. Por ejemplo, el oxígeno, no lo puedo contar. Aún, un grupo de personas, el grupo tal cual, no lo puedo contar. Puedo contar las personas que están dentro del grupo, pero el grupo de personas no lo puedo contar. ¿Se entiende? Yes? Okay, perfect. So, guys, ¿qué pasa con los que son count nouns? Here, when you get one, well, it depends. Hay algunas reglas que tenemos que ver. For example, el noun, ¿qué es, chicos? El noun is anything. It's the famous sustantivo in Spanish, right? So you can get persons, places, things, whatever you want. ¿Qué característica tienen los count nouns? Que por lo general vamos a agregarle una preposición antes, porque los podemos contar. Por ejemplo, tantos huevos. Hay un huevo, ¿ok? ¿Y cuál es la primera regla que vamos a ver? Eso se los estoy explicando en español para que les quede super clear, ¿alright? So, la primera regla que tenemos es que si el sustantivo o el noun va a comenzar con una vocal, se va a poner AN al final, ¿ok? Al inicio, perdón, antes. An, ed. Porque no podemos decir A, ed. No podemos ir vocal por vocal y vocal. Es horror gramatical. No. Si va a llevar una vocal, la palabra, ustedes van a comenzar con AN. An, ed. Si es countable, si lo podemos contar. All right? ¿Y qué pasa si comienza con consonant? Si empieza con consonant, solo agregamos a sandwich, un sandwich. All right? ¿Se entiende esa regla gramatical? Yes, right? Easy peasy. So, what happened now with the plural? Of course, when you have one, you know that you're going to respect the amount. Of course, for example, egg. But when you have the plural or you have more than one, you just have to add S at the end. Hay algunos donde le van a tener que agregar ES. ¿Se acuerdan que yo les enseñé aquella vez los famosos verbos que le teníamos que agregar ES al final y que les dije que era que se los tenían que aprender cuando fueran en tercera persona? So it's going to be the same thing here, guys. Okay? Here you have to memorize them when you get into the third person. Yes. So, an egg or eggs, an egg or eggs, ¿ok? Si estamos diciéndolo en plural, no vamos a necesitar decir an egg, sino que solo se dice eggs, porque estamos hablando en plural. No estamos diciendo un huevos, ¿verdad? Sino que solo decimos huevos. ¿Se comprende la primera parte? Yes. ¿Seguros? Super clear. Everybody. All right. So, what happened with the noun count nouns or the uncountable nouns? In these ones, guys, you're not going to use any preposition. No preposition. Here, you don't have to worry. Can you count the breath? ¿Pueden contar el pan? Literalmente, hay tanto pan. O sea, pueden contarlo libreado o en onzas, pero lo pueden contar como pan así. No, you can't. Or can you count lemonade? ¿Pueden contar la limonada? No. ¿Qué podrían contar de la limonada? El limón. Los limones. ¿Qué podrían, qué otra cosa podrían contar si fuera limonada? Las semillas. Las semillas que lleva. Las semillas. Y podrían contar, por ejemplo, vasos de limonada. Right? Okay, I have 3 glasses of lemonade. Eso sí lo podemos contar, pero la limonada tal cual, yo no te la puedo contar. So in these ones, guys, you're not going to worry about any prepositions. You're just going to use the name, literally. Y como acá,
yo no puedo decir, si no lo puedo contar, yo no puedo saber si hay uno o dos, ¿verdad? O si puedo, si no lo cuento. Ajá. Can you or you can't? Los escucho. Uh-huh. ¿Pueden contar estas cosas como una o más o no pueden? Sí, no, ¿por qué? Los que me dicen no, ¿por qué? En todo caso, si es limonada, es la limonada. No se podría decir las limonadas. Tendría que decir las jarras de limonada o los vasos de limonada. Exactly. But if I'm talking about uncountable, of course you cannot, right? Pretty good, Frank. Thank you. Cuando están hablando, chicos, de cosas que no cuentan, no hay manera de pasarlos a plural. O sea, toda la vida se van a quedar en su base form. No hay manera de pasarlos a ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque no lo puedo contar. O sea, no puedo decir tengo 10 limonadas, sino que yo tengo limonada. Y así quiero decir tengo 10 vasos de limonada, es otra cosa, right? All right, so, in these ones, you're not going to worry about anything. So, ¿qué otra característica tienen los que sí son countable? That are specific, obviously, right? If we're counting and we're saying how many, okay, ¿cuántos hay? Of course, that are specific. For example, Osuna, read the first two examples of a specific, please. I am 18. Eight. Let's get some bread. Very good. Thank you. Acá, ¿por qué el bread va en específico si no lo puedo contar, chicos? ¿Por qué se les ocurren? ¿No? All right. Lo que sucede, mis niños, es que el pan, o sea, es el pan, ¿verdad? Eso no lo puedo contar. Pero si yo digo un poco de pan o un poquito de pan, ahí estoy haciendo una especificación de cuánto es la cantidad de pan. No estoy diciendo un pan, dos panes, tres panes. Estoy diciendo un poquito de pan. Al hablar con un adverbio de cantidad, que eso es lo que vamos a ver después, ustedes ya lo hacen específico, más no contable. Es específico. Mucho pan, muy poquito pan, lo hacemos específico, porque decimos cierta cantidad. Indefinida, es cierto, pero hay cierta cantidad. ¿Se entiende ese concepto? ¿Sí? ¿Todos? Hugo, Daniel, César, Melanie, René, Osuna, Saúl. All right. So, later we have the general ones. Eggs are good for you. Los huevos son buenos para ti. ¿Me están especificando qué tipo de huevos, cuántos huevos, qué huevos? ¿Me lo están especificando? ¿Qué es lo único que me están diciendo? No. Que son buenos. Yeah, good. So, if they're only saying that, guys, those are general. Literally like that. What about bread? Bread is good for you. ¿Por qué está general? Porque son muchos. En el bread, aquí en el segundo, en el general. ¿Por qué es general este bread? Lo que están diciendo que le son buenos. O sea que el huevo en sí es bueno para eso. Pero ¿qué pasa con bread? Con el pan. Porque es general acá. Está hablando en sí del pan, no está hablando en sí del huevo. No está hablando de una cantidad de pequeña o grande, solo dice exacto. Que es bueno para. Good. Thank you, Frank. Pretty good. Entonces, chicos, en este caso, cuando son generales, si ven, se cumple siempre la regla de que ustedes pues no van a usar ninguna preposición cuando estamos hablando con los uncountable, right? O están utilizando preposiciones. Estamos utilizando a o an, for example, in bread. ¿En bread estamos utilizando eso? No. It's because they're uncountable. So that is
The same thing. Ok, ¿vamos bien con lo que les he explicado hasta acá? ¿Sí? ¿Todos? All right. Now, here you have some questions. So, repeat after me, guys. Please, open your microphones, all of you. Toditos. Toditos me abren el micro. Toditos, toditos. All right, repeat after me. Annie. Any. Some. Good. Do we need any eggs? Any eggs? Do we need any bread? Do we need any bread? Good, thank you. Now you can turn off your microphones. Thank you. Ya los pueden apagar. Bien, chiquillos. Ahora. El any y some. What is the meaning of any? ¿Qué significa any? Alguno. Alguno, thank you, Carlos. Alguna o alguno. Pretty good. ¿Necesitamos algunos huevos o algún huevo? Yes, let's get some eggs. Sí, consigamos algunos huevos. No, we don't need any eggs. No, no necesitamos ningún huevo. ¿Ok? Cuando estamos usando don't y any juntos, en la misma oración se convierte en ninguno. Si está afirmativa, obviamente es alguno. En el caso de bread, is the same thing. Do we need any bread? ¿Necesitamos pan? Yes, let's get some bread. Sí, consigamos pan. No, la verdad que no necesitamos pan. ¿Ok? Those are the main things. ¿Se comprende? Yes? Perfect. ¿Todo está claro, seguros? Todito. Todito, todito. Soso. Soso, ¿qué hay de dudas? Ahorita es un momento. ¿Dudas? Nobody. Entonces, ¿son? Some. Porque aquí. ¿Cómo? Some. Entonces dijo que some era uno. Algunos. ¿Cómo? O alguno. Alguno. Algunos. ¿Y any? Any igual es alguno. Lo que pasa es que some es como, sí, agarremos algunos huevos. Está como en plural. Any es alguno. En singular, por decir así. N es singular. Sí. Ok. Good. Any other question, guys? You're welcome. Questions? Preguntitas, mis niños? Nadie? ¿Seguros? Bueno, les veo las caras de que ya están dormidos. ¿Verdad? Ya lo vi. Que andan posturno, ya sé que andan posturno. Bien, no tenemos dudas, chicos, seguros, aunque sea háganme con la cabeza, ¿no, teacher? Háganme, no, teacher. All right. René, questions? No, sure. La misma duda de Saúl tenía, pero ahí ya se la aclararon. Okay, good. Osuna, questions? No? Okay. Bien, chicos, entonces, I'm going to ask you this right now. Who likes going shopping to the grocery store? ¿Saben cuál es el grocery store? No? It's the same as supermarket. ¿A quién le gusta ir a hacer súper? ¿Daniel? ¿César? ¿Saúl? ¿Cap? Okay. So, a René, no. A Frank le vi la cara de que ni por cerca. A Ozuna le vi la cara que tampoco. Hugo, you like it or not? Ok, René hizo eso. Hugo, por gusto. All right. So, ¿cómo hacen cuando tienen que ir al súper? ¿Cómo hacen? Tell me. What do you do? ¿O quién les hace el súper si no lo hacen ustedes? Tell me. Los que no les gusta. My Frank. Mother. Your mother. Okay, Hugo, ¿cómo? Hay que ir.
You have to go, but you don't like it. Hay que ir, no, no tengo nadie más que me pudiera ayudar. Ay, pobrecito. Campaña para hacerle el súper a Hugo. Eso. Óigalo. Frank, what in your case? Frank? Como dice Hugo, hay que ir. Hay que ir, ni modo. Yes. What about yes. René? Soso, what do you mean with Soso? Este, yo la, bueno, la verdad, más o menos me gusta ir a veces, ¿verdad? El, por ejemplo, para la semana laboral, un día antes de entrar, voy y compro todo lo que más o menos piensa que vaya a ocupar. Y hago como, no sé, como una listita, o si no, ahí veo más o menos qué compro. Good. Eso es más o menos mi rutina antes de entrar, porque para la semana laboral hago la comida, porque el estar comprando es más práctico, pero económicamente pues no sale bien. Sí, te sale peor, right? Good. Cuenta. Yes, exactly, good. So, ahora los que les gusta ir al super, why you like it? ¿Por qué les gusta ir al super? Why do you like it? Daniel, tell me. De hecho, solo me gusta ir a comprar las cosas que son galguras y así. Mi esposa compra lo que es realmente necesario. O sea, a mí me gusta ir por lo que no es necesario. Yes, good one. What about Cesar? Me gusta comparar precios para economizar algo. A mí también, a mí me encanta andar viendo que está más barato. Y las promos. Ah, sí. Oh my gosh, I love them. También cazar promociones buenas. Uh-huh. But you like going to shop everything. ¿Te gusta ir a comprar todo lo que haga falta? Sí, sí. Sí. Siempre voy una semana, lo de la catorcena. Ahí está. Good. Sí. Okay, guys, pretty good. So, Saúl, what about you? ¿Por qué te gusta ir a hacer súper? Pues, una porque igual va, o sea, trato de ahorrar uno. Y la otra es que tal vez, o sea, ya cuando si alguien más lo va a comprar, tal vez uno tenía deseo de otra cosa y no está. Entonces, si uno va y lo mira, lo agarra para ya cuando ya tiene necesidad uno de comer algo. Good. Como dice, como una gargura. Good, yeah. What about Kat? Como dijo César, a mí me gusta ir a escoger yo lo que voy a ocupar, comparar precios. Y por cierto, a mí me encanta ir al Dollar City a comprar alguna. I love going to Dollar City. I love going there. I mean, yo salgo con $30 cuando solo iba a comprar como $5 de cosas, porque todo es necesario. Everything, yeah. Believe me. Ya hasta champú he comprado en el Dollar City porque no encuentro de ese champú en otro lado. Y solo en el Dollar lo venden. Ahí voy yo al dólar a comprar champú. Yeah. So, guys, I want to ask you something. If you have the opportunity to give someone money, like, okay, aquí está la tarjeta, no hay límite, andase vos al súper y comprar lo que querrás, ¿lo harían ustedes así? ¿O ustedes fueran al súper? ¿O le dieran la tarjeta a alguien si no tuvieran límite y dijeran, no, anda, compramos todo lo que querrás al súper, no hay problema? What would you do? ¿Qué harían? Se la doy a alguien. ¿Cómo? Yo con tarjeta pago la tarjeta de Walmart. Oh, ya tenemos descuento. No sé, miren, yo sé que esa tarjeta es muy buena, pero ya todavía no tengo, a mí no me la dan todavía por la edad, porque no tengo 21 años, entonces no la puedo pedir. Yeah, so I cannot. All right. So, guys, ¿quién si tuviera la oportunidad, si fuera una tarjeta ilimitada, póngale, que no tenemos que economizar nada? Solo la diera y anda a comprar lo que querrás. Daniel, ¿quién más? ¿Quién más solo diera y anda a comprar? Igual, yo tengo esa tarjeta. Me gusta porque acumula puntos uno. Sí. Y así le doy a mi esposo para que vaya a comprar todo lo necesario. Good. A veces. Yeah. Well, you know, guys, when you go to the supermarket, you always try to economize. I think that is the word, economizar, right?
And here, I don't know why, but Walmart, most of the times, is cheaper than Super Selectos and the other ones. Yo no sé por qué Walmart es más barato. Pero en sí, la marca del Great Value, que es la marca de ellos como Walmart, oh my gosh, it's super cheap. Imagine, I have everything from Great Value, I guess, and it's pretty good. For the price, the relationship between quality and price is amazing. So yes, guys, I'm going to ask you right now this one. When you go to the supermarket, you do a list or you make a list of the things that you need? ¿Quiénes hacen lista del super, de lo que necesitan? ¿Saúl? ¿Osuna? ¿César? Entre lista y ver lo del momento. Ajá, ok. Soso, ¿quién más hace lista? Melanie, todavía no te puedo escuchar, linda. Todavía hay issues con el audio. Tal vez te puedes conectar desde el teléfono, puedes conectar otro y solo estar con el audio desde el teléfono y tener aquí la cámara. Puedes probar. All right, ¿quién más hace lista del súper? ¿Hugo? No? What you do? So what you do? Es lo que va en el camino. Ok, veces, lo que hay en el camino. A veces se hace lista del súper y también de cosas que, bueno, por en el caso mío, ¿verdad? Cuando necesito alguna herramienta o algo para la casa. De igual manera se apunta porque a veces ya cuando uno anda en el mercado ya no se acuerda de lo que iba a comprar. All right. Yeah, that is true. Good. All right, guys. So, what are we going to do right now? We are going to create a list of foods for supermarket. Okay, vamos a hacer una lista del supermercado y la actividad va a ser utilizando countable and uncountable nouns, okay? Solo voy a poner en parejas para que la hagan más rápido. Les voy a dar 10 minutos para que hagamos la actividad. Y yo les voy a poner la lista cómo va a ser. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes me tienen que poner su lista del súper con su compañero de cosas que ustedes sienten que son necesarias en la casa, ¿verdad? Pero me le tienen que poner una C si es countable y una U si es uncountable. All right? A la par de la descripción de lo que vayan a comprar. Ok, si me quieren decir, teacher, yo en la lista del súper voy a poner 5 tomates. All right, so 5 tomatoes. ¿Eso es countable o uncountable? Si me van a poner, teacher, yo voy a comprar un huevo. ¿Qué preposición se usa? Y ahí lo van poniendo todo. Teacher, yo voy a comprar pan. Ok, eso lleva preposición, no lleva preposición. Todo lo van a colocar de esa manera. ¿Se entiende la actividad? Yes. All right, so les voy a poner en paréntesis. Chicos, que no sé quién está escribiendo en el grupo. Ok. All right, I'm sorry, because me estoy metiendo en una onda de community manager, entonces estaba mandando la info, pensé que eran ustedes. Ok, so Kat, can you speak, right? But only in audio, right? Ok, so vamos a mandarlos acá. All right, guys, so vámonos para los grupos. Ya les pongo la lista ahí en el grupo, ¿sí? Okay, just give me 1 minute, guys, so I can send you here the list. Give me a second, please. My gosh, aquí la tenía a la mano, permítanme. Where is it? Okay. Wait a second, guys. I don't know why I cannot print it. No sé por qué no la puedo imprimir. Mi
esta noche estamos hablando issues esto. Ok, ¿saben qué? Lo que voy a hacer, les voy a compartir la pantalla y la toman captura. All right? Oh, perdón. No, ya sé lo que voy a hacer, permítanme. Lo siento, mis niños, a mí me abruma la tecnología. Permítanme. Oh, la compu está lentísima. Permítanme, chicos, ahorita se las pongo. En el chat se las voy a poner, chicos, me avisan si no la pueden ver, ¿sí? Acá hay unas palabras que ya están, ¿sí? Solo lo que van a hacer es ustedes llenarlo, ¿sí? Con lo suyo. All right? Okay. Let's, ¿pueden ver la imagen, sí? Ya les di permiso para que compartan pantalla aquí también. Azúcar, ¿cómo se pone? Ahorita les voy a poner la lista, chicos, para que la llenen. Y pueden compartir pantalla. Aquí se las pongo. All right, ¿la pueden ver? ¿Sí? No. ¿El chat? No. En el chat se las mandé. ¿Ya la pueden ver? Sí. No. Ok. Ok, si no, ya se la puede mandar al grupo de WhatsApp. Sí, tal vez Hugo puede compartir la pantalla. Ya, ya, ya. Ok, chivísimo. Trabajemos en eso, chicos. All right, guys, give me one second. I'm just sending everything. Ahorita les mando esto, permítanme. Aquí está la lista del súper para que en esto me lo llenen. All right, en el chat se los acabo de mandar. Okay. Can you see it? Can you let me know? In the chat? Yes, I can see it. Ya lo tengo. All right. All right, you can share a screen if you want to. You have the chance. You have 10 minutes, guys. Keep working, please. Okay. En pizarra no es nova. No veo cómo compartirla. A modo que aparezca acá en la pantalla y nosotros acá al lado. Sí, pero no hay donde. No me abre nada este volado. Bien. Vale. La Melanie no puede hablar. No. Ya va a venir Osuna con ya va a venir Osuna con ustedes, chicos, también. Oigan, solo que entre. Oh, ya. Yeah. Bueno. Bananas. Michelle. ¿Sí? Este, ¿cómo dijo de que había que ponerle que son contables y no contables? ¿En qué pudiéramos poner como no contables? Por ejemplo, digamos, aquí tenés todos los precios en blanco, los tienes que llenar, ¿verdad? Con tu lista del súper. Ajá. Entonces, digamos, en el número uno, ¿qué me pones pan? ¿El pan es contable o no contable? No contable. Exacto. No contable. Entonces, si el pan es no contable, colocas aquí en la número uno, brand, y a la par le pones la U de un contable. A la par de la palabra. Y aquí le escribís en la número uno. La U de un contable si no es contable. La letra U. Y la C si sí es contable. C, letra C. Sí, letra C si es contable, letra U si no es contable. Vaya, pero en el caso de la... Permítanme, chicos, me vine para aquí por querer meter a Osuna, ahorita viene. Esto es una duda, dicho. ¿Se va a hacer, vamos a hacer nosotros la lista o la vamos a hacer referente a la imagen? Porque la imagen tiene numerado todo. La sí, leche, todo pan, lo que está en blanco, los que no están ahí de alimentos, usted los tiene que llenar con su lista.
So, for example, el número uno, ¿qué podrían poner en el número uno de su lista? Por ejemplo, bread. Entonces, en el número uno escribís bread. Número dos, escribís, por ejemplo, tomatoes. Escribís tomatoes. La número tres no vas a escribir porque ya está. Número cuatro, y así vas llenándolos todos. Cuando los llenes todos, okay, a la par le vas a escribir si son countable o uncountable. Okay. All right, thank you. Thank you. Perdón, me pasó un problema. ¿Qué me estaban preguntando? Perdón. Sobre el arroz, porque el arroz, o sea, sí se puede contar, pero con paciencia, pero o sea, así cuando me lo compras no lo puede contar. Pueden. Pero si hablamos de una libra de arroz, ¿es contable o no es contable? No, porque el arroz en sí, ustedes pueden contar el arroz en sí. Cada granito, ¿no? Pero no estamos hablando, entonces hay que decir granos de arroz, pero el arroz en sí lo pueden contar. No. Entonces, ¿qué sería? No contable. Exacto, ahí vamos, vamos bien. Si es algo que, le voy a dar un tip. Si es algo que tienen que contar en libras, en onzas, es no contable. No, no contable, vaya lo que te decía, no contable. Ok, y así, sigan trabajando. Así. ¿Cómo vamos, chicos? Tarde. ¿Vamos bien? Tenemos que poner, digamos, two apples, o solamente apple, y si como es contable. Ustedes quieran. No... Como ustedes okay. quieran. Pero todo lo que esté en blanco, obviamente lo tienen que llenar, ¿verdad? Afirma, yes. Uh-huh. Todito lo que está en blanco. Ahí es up to you. Ya vamos ahí a la mitad. Ok, qué rápidos. Yes, pretty good. Keep working, sigan trabajando. Bárbara, teacher, sí. Dime. Teacher, me escucha. Este, yes. Quiero ver. Ah, perdón, no había visto mal. Creo que la. Donde después del 10, del ítem 10, él dice ítem 20, dice, ¿verdad? Permitime, voy a volver a verlo. Ah, es que el número lo miro. El número es el que está malo. No me carga la imagen del todo. El número es el que está malo. It's the number, don't worry. No le hagas caso al número. Sí, porque no el número es el que está malo. ¿Oíste? Tranquilo. Ah, va. Uh-huh. Okay. Ok. Sigan trabajando, chiquillos. No. Bye. Para darle a Tanias. Instantánea sería. Instantan soaps. Sí. Ese sería el contable. Contable. Ah, sí, porque como son por sobre. Ajá. No. Espérate, eso quiero ver. No. No, allí sería con las proposiciones que dijo la teacher, porque la sopa en sí no se puede cortar, pero sí los vasitos de sopa o la. Los vasitos sí. Ajá. ¿Cuánto? Yo sería así como. Por eso, ¿cuánto? Una sopa, aruchán. Ahí les acabo de poner, chicos, si quieren decir paquetes de sopa, se dice packages. Si quieren ponerlo como por paquete, porque el paquete lo podemos contar. Ajá. Pero decir los pasitos. Packages. Packages. Pretty good. Very good, Frank. Sigamos, sigamos, chiquillos, trabajando. Ya solo tienen 5 minutos. Las 6 bananas. Sí. Pero mi papá. Ah, yeah. Bien. Bien, ah, bien. Vaya lo malo. Después va los huevos. ¿No? Ajá. Vaya el aceite. ¿Qué más ponemos? El papel higiénico, ya lo pusiste. ¿Ya pusiste el papel higiénico? ¿Cómo? El papel higiénico, ya lo pusiste. Sí, ya. Vaya, este también toallita húmeda. ¿Qué más? Pero esta es importante. Bueno,
son contables. Son incontables. ¿Ah? No son contables. No contables. Contables. De vamos ahorita también fósforo. ¿Ah? Fósforo. Ah. ¿Y eso fósforo es lo que... ¿Ah? No, no, eso no. Oh. ¿Qué más? Pongamos como los tomates. Ah, tomate. Ajá. Tomate, cebolla. Chile dulce. Pero los tomates sí son contables, ¿no? Sí. Aceite de oliva. Y... no sé qué es lo otro. Miel. Vinagre, tal vez. Sí. Estoy necio de vinagre. Hasta ahí, teacher. ¿Dónde está la teacher? Aquí estoy. ¿Qué es lo otro que está a la par del aceite de oliva? ¿Vinagre o miel? Par del aceite de oliva. I don't know, being honest. Loción. ¿Saben que no tienen que llenar esto? O sea, no tienen que usar esto, ¿verdad? Sino que son los suyos, de su súper. La chispa. Todo lo han hecho así, ¿no, mi niño? ¿Será que ustedes lo llenaran? O sea, con su súper, por eso se lo dejan blanco. So don't worry, pueden cambiarle cosas, pueden cambiarle cosas en base a su súper, porque creo que ustedes no van a comprar tuna. Yo sí compro eso también. Ah, bueno, disculpen, el gringo. All right, yeah, doesn't matter. Actually, it has to be yours, right? That's why I tell you, solo le voy a mandar la lista para que tengan donde llenarla, no para que llenaran así el ejercicio, but it's fine. Compran lo mismo y son gringos, it's fine, guys, don't worry. Yo para que ya no lo trasladar. Óiganlos, entonces me le ponen cantidades y preposiciones, me la van a poner, yes. Cantidades y preposiciones. Yes, cantidades, preposiciones, todo, ok. Voy a apagar la cámara, chicos, como les puse, tengo una emergencia, pero aquí sigo. Bueno. Vale, entonces, ponele que es miel, oh, entonces. No, sería honey, no es miel, honey. Honey, ajá. Vamos a ver. H-O-N-N-Y. Olive oil. Y bueno, como nos fuimos con esta lista sin querer, vamos a poner. Pero en sí sí son cosas casi que... Y si otros no lo van a hacer así, al final es una lista. Y lo que importa es la práctica. Y si ahorita nos dijo que pongamos cantidades y así, solo le agregamos. Ajá. Ahí. Le ponemos la proposición, ¿no? Ajá, sería son... un contable sería... Sí, sería incontable. Uh-huh. El aceite de oliva y la miel, ¿va? Sí. Como es líquido, prácticamente todo lo líquido. Ajá. Va, luego sigue... el café. El café, bueno, pero ese ya estaba ahí en escrito. Ajá. Los chips también. Le dice que irían los huevos. Y el. Ay, no sé fish. Qué. Ajá. El fish, ese sí es contable. Sí. Coffee sería un contable porque como es como el arroz. Ajá. Ah, puedes poner rice por ahí, ya que no está. No para está. Leer. Yo no veo. De veras, ma. Ah, pues vamos a poner rice. Rice es... un contable. Sí. Veamos qué más. Papas, bueno. Poner. Potatoes. Papas, normales. Potatoes, bueno, tomatoes. Yo creo que
mejor le ponemos las preposiciones porque y las cantidades, ya que por el tiempo. Ajá. Va. Por ejemplo, con la leche puedes ponerle un bote de leche. A bottle of milk. A bottle, ajá. Aquí se acaba. Botella de leche. Bottle of milk. Bread. Quiero ver. Some bread. Some bread. Digo. Solo some bread. Sí, algo de pan. Solo some, ajá. Some. Con la tuna, lata. Vamos a ver, ¿cómo es lata? No sé si. Can. A can of tuna. Quiero ver. Ya como lata ya es contable, pero no, ajá, sé si pues, ahí ya nos va a variar y nos va a decir ella que, ah, pero entonces es contable, porque es la lata. Porque contable. Es la lata. A can tuna, así se lleva. Can of tuna. Of tuna. Uh-huh. De atún, una lata de atún, sí, babo. Una lata de atún, ajá. Bueno, le vamos a poner off. Ok. Cheese. Cheese. Podemos ponerle así como dijo Kat, un cuarto o algo así. O poner some cheese, algo de queso también. All right. Melanie, seguís con issues todavía, nena. Sí, todavía no te puedo escuchar. No escucho nada. Oh, hoy sí, hoy sí. Sí, ya estoy escuchando. O sea, se te escucha bien cortado, pero se te escucha. La tecnología y intenté conectarle. Apenitas se te oye, te voy a hacer súper honesta, pero tranquila, tranquila, ok. Tranquila, don't worry, it's fine. I'm just going to rest to come in. Here, everybody's coming. Les quedan segundos. All right, guys, everybody's coming back, right? Bien, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les salió la actividad? How was the activity, guys? Nice? ¿Estuvo bien su actividad? Sí, ya estuvo. Good. ¿Le fue bien? ¿Sí? ¿La lograron terminar todos? Unos estaban haciendo trampa, sí, pues, sí. Pero I really like it. I really like the activity. Pretty good. Bien, chicos, ya me la van a enseñar después, ¿sí? Pero quiero saber, ¿les sirvió para practicar los countable and uncountable? Yes, porque vi algunos que sí. Estaban peleándose cuando lo estaban creando y estaban diciendo, pero es que esto lo puedo contar, pero es que sí lo puedo contar, pero a la vez no lo puedo contar. So it was pretty good because you were practicing, right? So I want to know if you have any question regarding that topic. No? ¿Estamos súper bien? Nice. All right, guys. Entonces, vamos a pasar a otro tema gramatical que es muy importante, que es el último tema gramatical que les voy a dar. Dame que no sé qué tiene la com. Ok. Bien, guys. En este momento, I was not sharing my screen. Sorry. All right. So, guys, the other topic that I have to take with you today is adverbs of frequency. Okay. Have you ever heard anything about the adverbs? ¿Ya han escuchado los adverbios? Adverbios, ¿se acuerdan? No? All right, vamos de cero. Bien. What is an adverb, guys? An adverb is something that goes hand by hand with the verb. Ok, es algo que siempre va antes y acompaña al verbo. Literally. Es una palabra que les va a servir para darle mayor énfasis, más información,
especificaciones y demás. Le sirve para acompañar al verbo. All right, that is the main thing regarding the adverbs. ¿Sí? ¿Cuál es la primera característica? El adverb siempre, siempre, siempre va a ir antes del verbo. The only thing. Es la única regla que tenemos para usarlos. And here we have some adverbs. Well, here is frequency. Tenemos diferentes tipos de adverbios. Adverbios de modo, for modes, time, expression, specific ones, de modo, de tiempo, de forma, de verbos, de frecuencia y demás, así como en español. Here, these ones are from frequency. What is the meaning of frequency? Meaning of frequency? No? Los adverbios menores. Mm-hmm, good. Sorry, guys. Okay, so, acá tenemos adverbios de frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tan seguido o qué tan común para nosotros es hacer algo? Here we have a list of adverbs. René, help me reading the list, please. This one. Always, usually, often, sometimes, hardly ever, never. Thank you. All right. Always, guys. Always, always, always. What is the meaning of always? Siempre. 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 Pretty good. Usually. Usually. Usualmente. Usualmente. Pretty good. Often. A menudo. A menudo. A menudo. Pretty good. Sometimes. De vez en cuando. A veces. Pretty good. Hardly ever. Casi nunca. Casi nunca o de vez en cuando. Never. Never, 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 nunca. Exacto. Y acá tenemos algunos ejemplos. Let me see. Hugo, help me reading these examples, please. Do you ever have fish for breakfast? Mm-hmm. Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Pretty good. Thank you so much. So here, guys, tenemos. ¿Se acuerdan de las preguntas con do y does? Que contestábamos yes, I do, no, I don't. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? All right. So here is the same thing. The same formula. Do you ever, tú alguna vez, tenés pollo para el desayuno, perdón, pescado para desayunar? Sí, siempre lo tengo. A veces lo tengo. No, la verdad que nunca lo tengo. Ese es literalmente el significado de este tipo de verbos, chicos. Y acá podemos ver a la par, en el lado derecho, una tablita donde ustedes pueden ver la frecuencia. Always 100%, never 0%. Y acá podemos ver qué tan frecuente es o qué tan no frecuente es. Ese tema es súper fácil, la verdad, chicos. Acá podemos ver la fórmula. So, the formula, it would be the subject plus the adverb of frequency plus the verb plus the complement. All right? For example, I always listen to One Direction songs. I would be the subject. Always would be my adverb of frequency. Listen to, vendría a ser mi verb. One Direction songs, sería mi complement. And that's it. No hay ninguna complicación, chicos. Luego, para, bueno, tenemos acá algunos ejemplos que les da la plataforma. Y tenemos, perdón, luego las preguntas. Tenemos, ¿cómo armamos las preguntas con este tipo de verbos? Do it does, porque son en present, right? Later, you have the subject. Ever, siempre va a ser ever. Ever va a ser su auxiliar aquí.
el verbo y el complement. For example, do you ever have fish for breakfast? Y acá hay diferentes contestaciones, siempre con adverbios de frecuencia. Yes, I always do. Siempre lo hago. Sometimes I do. A veces lo hago. No, I never do. Nunca lo hago. ¿Ok? Esta es la fórmula con la que vamos a hacer preguntas. ¿Se comprende el tema, chicos? Ok, y acá tenemos más ejemplos. For example, I always drink coffee for breakfast. I never drink coffee for dinner. I hardly ever eat fish for lunch. Ejemplos, donde estamos utilizando el adverbio de frecuencia, el verbo y el tiempo es presente. Porque es algo que hacemos con frecuencia o nunca lo hacemos. ¿Sí? ¿Se comprende el tema, chicos? ¿O do you have any question? Yes. ¿Clear todos? ¿Todos estamos bien? Ok. César, good. Melanie, ¿estamos bien? Ok. Hugo, Frank. Good. Ozuna, welcome back. Good. Yes. All right. Bien, chicos. ¿Quién me puede dar ejemplos de algunas oraciones que se les pueden ocurrir? I always do my homework. No me digan mentiras. Don't tell me lies, okay? Regla número uno en mi clase, no mentiras. Porque that is a lie. Which one would it be for you? You hardly ever do your homework. Muy de vez en cuando me mandan la tarea, Daniel. Imagínense, nunca me han mandado una tarea que ayer que las estaba revisando, le tuve que preguntar quién era, porque ni siquiera lo tenía registrado, porque siempre hay algunos que no los tengo guardados, pero veo los mensajes que les he puesto el nombre. Y ustedes si no siempre me dicen, teacher, soy tal persona, de tal empresa, aquí está mi tarea, right? Y algunos sí los tengo, pero Daniel, derribete que no me manda tareas, no me dice el nombre, y derribete se enoja porque le digo primera tarea que me mandan. No, guys, that is terrible. De Hugo, sigo esperando tareas, algún día espero que lleguen. Igual de César, al principio me mandaba tareas, hoy no me ha mandado ninguna tarea. René sí, hoy René ya me mandó las tareas. Todas, él está salvando a los chicos. César, yo los estuve aconsejando, pero... ¿What? Los estuve aconsejando, pero cuéstale. Ah, tú estuviste diciéndoles que se hicieron responsables. Yo solo con una le he fallado. Una, me mandaste las que eran para ahora. Sí. Bueno, la man... grupal. Solo la grupal. La ajá. Del menú. Ajá. El menú lo hicieron para hoy. Me lo trajeron. Sí, ahí está. Yes, of course. Los chicos sí la tienen. Ajá, ¿y las chicas? Ellas no, son irresponsables. Ah. O sea que hoy las niñas me salieron irresponsables. No, cómo no. Melanie la tiene. Melanie la tiene. Casualmente no puede hablar ella. No. Que bailen. All right. Yes. Yo tengo problemas con mi internet porque a un vecino le están poniendo el internet y me arrancaron el cable del mío. Y estoy viendo que me lo reinstalen porque si no, no me lo van a conectar. Okay, y okay, no estoy fine. Conectando el celular. Estoy pasando Wi-Fi a la compu para medio a captar un poco. Ya ven, miren cómo es la niña, solo por eso ellas van a volver a ganar y los chicos van a perder, porque pobrecita mis niñas, ya ven. No, mentiras, está bien. Confiable. Asistencia, no les he pasado asistencia, se la voy a pasar ahorita. Se me había olvidado, permitan. Es que miren, yo tengo tantas cosas en mi cabecita ahorita. Que se los juro, permítanme, voy a buscar su asistencia, because I don't have it here. All right, give me a second. Entonces, los chicos hicieron la tarea, pues. Hugo, Frank, Daniel, yes. César, René, Saúl. Yes. Ahí la yes, tienen, yes. No puedo creer, wow, amazing. Bien, chicos, les voy a pasar la tarea ahorita, permítanme.
Hoy es miércoles 14, right? Yes. Ay, mañana pagan. A ustedes, gracias a Dios. All right. Bien. Voy a buscar asistencia, chicos. Por favor, cualquier cosita están aquí, ¿sí? Ana, Yasmín, Linares Dueñas. Present. Thank you, Kat. Ana María Abrego de Flores. Beatriz Gertrudis Osuna Samayoa. Present. Brian Antonio Ramírez Delgado. César Alexander Ramos Ortiz. Daniel de Jesús Santos Miranda. Present. Flor Evelyn Osorio de Bonilla. Flor Isabel Escobar Flores. Francisco Natanael Vázquez Murga. Present. Hugo Alfredo Callejas Reyes. Present. Javier Enrique Hernández Martínez. Jorge Luis Ortiz Espinosa. Lisbeth Natalia Chávez Cervellón. Mario José Rivas Hernández. Melanie Abigail Antonio Deras. Aquí estás, Melanie, tranquila, yo ya te vi. René Alexis Tejada Girón. Present, teacher. Good. Samuel Humberto Martínez Ramírez. Saúl Antonio Aguirre Tobar. Present. Thank you. All right. Thank you, guys. Perfect. Solo a César no le escuché, pero sé que aquí está. Bien. Es que me estaba fallando también. No escuché bien. Ajá, todo les falla ahora. Bien, chicos. Okay. Now, before we go on with the homework, all right, I want you to give me examples of the adverbs of frequency, please. From your daily routine. Los escucho. Examples. I am always sleepy. You're always sleepy. Good. What else? Okay. Dos ejemplos por persona. Treno en tres minutos. Escribámoslo. Dos ejemplos por persona. Con diferentes adverbs. No me van a salir todos con el mismo adverb. ¿Ejemplo de qué dijo, teacher? Adverbs of frequency, de lo que acabamos de ver. Okay. Dos ejemplos por persona. Let's go, guys. Okay, guys, time. Who's ready? ¿Y por qué solo tengo cuatro cámaras?
Ajá. Who's ready, guys? ¿Quién ya está listo? ¿O le doy más tiempo? Ok, Kat, don't worry. It's fine. Tranquila, Kat. Ella es la única que tiene salvación ahorita de la cámara. Ah, y Osuna, porque no tiene internet. Yo, miss. Ok, let's go. I always listen to music. I often go shopping. Okay, good. Thank you, Kat. Pretty good job. Thank you, girl. Nice. Aplausos. No sean envidiosos. Aplauso. Gracias. Good. Thank you, Kat. Other one. ¿Quién más ya tiene su ejemplo listo? Daniel, let's go. Mute it. Sorry. It's fine. I usually eat lunch so fast. I often listen to music in my work. You often listen to music in your work. Okay, good. Clap for him. Para que no hace tareas. Good. All right. Otra persona que ya esté lista. Yo te okay, Saúl. Later, Hugo. I always go to work. Mm-hmm. Y la otra, I never play soccer. You never play soccer. You don't like soccer. ¿No te gusta? All right, good. Class for him. Aplausitos para Saúl. Nice. Hoy Saúl está participando más. Nice. Hugo, let's go with you. Hoy, teacher. Mm-hmm. I always drink coffee. I never drink milk. All right, good. Thank you, Hugo. Claps for him. Good. Who else? ¿Quién más ya está listo? César, o René, o Frank. Yo, teacher. Okay, René, let's go. I sometimes play soccer and free time. Mm-hmm. I always drink water at the lunch. Okay, good. Nice. Thank you. Why you don't drink Coca-Cola? Every day. Why? Porque no Coca-Cola todo el día, toda la noche, la Coca-Cola pida. Tomen Coca-Cola. Always. Yo no, porque yo hice conciencia sobre un caso que vi de un chamaco de 26 años que estaba a punto de morir por insuficiencia renal. Entonces dije, no, ya no. Mejor sigo con mi vida normal. Yo no le veo esos casos porque me voy a deprimir de tomar sodita. Yo no quiero dejar de tomar soda. You know, guys, no, yo, café. Yo un litro paseado, entonces me dejé de tomar. Well, I love Coca-Cola. I prefer Coca than Pepsi, of course. But I have a friend, one of my best friends, she's 19. She's not even 20. And she drinks tres litros per day. Imagine. Literally like this. When she wakes up, she gets her breakfast with Coca-Cola. If no, and no water. No water for her. Tell me, René. Sorry, I interrupted. Yo tenía, por ejemplo, un compañero de trabajo anteriormente, que en otro trabajo, que él, o sea, íbamos llegando al trabajo a las 7 de la mañana, sin desayunar ni nada, y él ya llevaba su coca lata a media. Yo tomo coca en la mañana porque sí lo he hecho, of course, porque yo soy universitaria y soy foránea, ¿verdad? Entonces, se imaginarán. But, yo lo peor que hice, la última vez que lo hice, fue porque me enfermé. Porque yo fui a comprar afuera de la U, vendían nachos preparados y todas esas cosas. Entonces, yo entraba a clase a las 7 y a las 6 llegué a la U ese día. So, de desayuno me tomé una Coca-Cola, una Mountain Dew. ¿Saben cuál es la Mountain Dew? Una bebida energética. Es como una energética, pero con soda. Es horrible. Me desayuné eso, un palito de la Diana y una bolsa de centavitos. Yo ese día hasta temblaba del azúcar, niños. Uy. Horrible. Don't do that.
Es peor, la adicción a la coca es porque la adicción al alcohol, se lo juro. Así, de una persona bien desarrollada, se lo juro. All right, thank you, René. Who else is ready with his example? Frank or César? Casi igual eso. Okay, yeah. César, ready? I am always hungry and sleepy. You're always hungry and sleepy. Okay, Aussie, yes. And usually always do your homework? I usually do my homework. No puede decir I usually always. I usually do my homework. All right. Sometimes, hardly ever do your homework. But you do it, so much more than Daniel. Frank, I have seen some homeworks regarding that. Frank, no me acuerdo de tener muchas tareas, pero tengo tareas. Okay, Frank, with your example, I hear you. I never eat, no sé cómo se dice remolacha. Remolacha. Never, 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 never. Es tu no, 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 que ni aunque te la regalen. Nah. I never eat también el berenjena. Eso, otra cosa que remolacha. Nunca jamás. Okay, remolacha is beets and berenjena is eggplant. Eggplant. So you never eat beets and eggplant. Never, never, never. Never. Aunque te la regalen. All right, good. Aunque me pagaran. Aunque te la pagaran. Yeah. Aunque me pagaran por comer. No. Wow, imagine, guys. That is true. $10 por un bocado. Nah. Negativo. Que me pagaran. Como... All right. Creo que quién fue la que la vez pasada me dijo que comía todo lo que le dieran, aunque estuviera feo. Creo que era Hugo, right? The one that says, cuando le dijimos, Hugo, pacaya forrada con huevo y no sé qué. Sí, dijo Hugo, se come, le damos. Sí, yo, teacher. También Kat, es cierto. Sí, I remember. Oh my gosh, guys. Terrible. Yeah, all right, guys, perfect. So, do you have any question regarding that topic? No? No question? No? All right, we will do the last activity for today. And before that, guys, les voy a enseñar cómo quedamos con la plataforma, ¿sí? Just give me one second. Oh my gosh. There you go. ¿Pueden ver la plataforma? Do you see it? All right. Yes. So, con este tema que tenemos aquí, chicos, conmigo ya terminaron la sección número 4. Adverbs of frequency. All right. So, we already seen, ¿se acuerdan que vimos esto? Que era el word power, que era la pirámide alimenticia, que hicieron su pirámide alimenticia de estilo El Salvador. Esto es lo que acabamos de ver, countable and uncountable. We also saw fish for breakfast. ¿Se acuerdan de que estuvimos viendo lo que comían los chinos, los mexicanos y lo que comíamos de desayuno, right? Pretty good. Also, we just have seen the adverbs of frequency. Y lo último que vimos fue esta lectura, que eran las cosas raras, que se acuerdan de que veíamos que la gente le echaba no sé qué, miel a la manzana y todo eso. All right. So, con todo esto que acabamos de ver, chicos, ya terminaron la sección número 4. All right. So, with this one, you're going to be done. And this is the last section. Solo tenemos dos clases más. El día de mañana y el próximo jueves y terminan conmigo. Así que para el día de hoy tienen que terminar la sección número 4 de la plataforma. La sección número 5, ustedes saben que yo siempre se la doy mitad y mitad. Pero por cuestiones de que la última clase creo que es una retroalimentación de todo, vamos a hacer un super repaso para su examen final. Mañana vamos a cubrir toda la sección 5. Entonces vénganse bien descansados porque mañana voy con grammar, practice and everything. All right? So get ready with that, please. And use also this one, the book, del manual de participante, so you can get more information. Y el jueves va a ser un tipo de retroalimentación total que le voy a dar, ¿sí? So, guys, right now we are going to do the last activity. Oh, perdón. ¿Preguntas con lo que acabo de explicarles de la plataforma? No, ¿verdad? Estamos bien. ¿De cómo la llevamos? Chidísimo. Trabájenla, no se vayan a dormir. So, last activity for today, guys. You're going to go ahead and create your habits. Habits
regarding adverbs of frequency. ¿Cuántos adverbios de frecuencia acabamos de ver? ¿Cuántos adverbios de frecuencia son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3. Yes. 6. Yeah. So, 1, 2, 3, 4. Okay, 6. So, ¿qué van a hacer, chicos? 6 ejemplos de un ejemplo por cada adverbio. All right? En parejas. Pero cosas creative o cosas que sean relacionadas a ustedes. No quiero que me digan, I always sleep at night. No, quiero cosas creativas o cosas diferentes, ¿ok? Que nos puedan contar, cosas raras. Así como lo que dijo Frank, de que aunque le paguen, no se va a comer eso. All right, so cosas así, ¿sí? Creatives. About you, of course. Si ustedes me quieren decir, por ejemplo, en mi caso, in my case, as an example, most of the times, I usually eat pupusas remojadas in coffee. All right? Usually. So, things like that. You can use food, you can use your habits, whatever you want. But 6 examples, 1 for each adverb. Okay? Y esos son los 2 por pareja. So, solo son 6 en total, por la pareja. Los voy a mandar ahorita a las salas, solo que los voy a volver a crear. Y sí, ¿cómo van a quedar? Ok, permítanme, vamos a pasar acá. Permítanme. No, no lo voy a poner así. All right, bien. Van a ser 3 a 4 participantes. Solo quiero ver esto. Vamos a pasar para acá. Okay, Osuna, can you speak? Osuna? Hola, teacher. Es que estoy pendiente de aquí. Okay, pero si puedes hablar. Sí, 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 sí. Okay, chivísimo. Bien. Chicos, los voy a mandar a las cosas y como van a ser 3 a 4, 2 oraciones por cada adverbio, ¿sí? All right, let's go, guys. Vámonos para las salas. ¿Qué pasó? No, o sea, no me sirve. No, pero se te escucha súper bien. Okay. De 2 cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿no, nos decías que no íbamos a hacer nada? ¿O cómo nos decías, Melanie? 2 oraciones, hijo. Por cada uno de algo que hiciéramos. They are my girls. Ellas siempre trabajan. They always work. Son 14 son 2 ejemplos en total por todos. O sea, entre ustedes, como se pueden organizar como quieran. 2. Right? Más, chido. Serían 2. Serían 2 sí. Por adverbio en total por persona. Mel, por favor, ponelos a trabajar a los chicos, ¿sí? Encárgate tú de que trabajen, please. Thank you. Paciencia. Okay. Hay de las que dijimos, va. I often. Go. Lo de always está diciendo usted, va. Sí, pero son 2 por. Ajá, son 2 por la frecuencia. Ajá, yo le acabo de decir una. Son 2 por asociado.
No, por verbo, por no por adjetivo de frecuencia. Adverbio. Adverbio, perdón. Más aún. Ay, teacher. Teacher. ¿Sí? Nada, acá estamos con Zuna, que dice que nunca le va a escuchar música de reggaetón. Ay, no. Why? But your last name is Azuna. You should. Ay, no. Sería un castigo para mí eso, la verdad. Obviamente, but nunca va a bailar tampoco. One. Sounds pretty good. Sí la bailo, pero no me gusta. Ah, vaya, entonces pongámosle ahí que sí. Good, keep working, pero guys. No me gusta. Pero no le gusta. No. All right, keep working, guys. Sigan trabajando, nice. Que sea algo raro. Yo siempre manejo hacia el trabajo o algo así. Siempre manejo ebrio, le vamos a poner que siempre. No, mentira. Ah, ok. Agradezco bueno, a no se escucha extraño. Ahora sus jefes no ven estas grabaciones. Thanks, God. No, yo no manejo, ¿no? Era yo porque como dijo que cosa rara, eso sería raro. Ajá, yeah, of course. Uh-huh. That's true. Drive. I always. No, drive to my work. Drive. Así es. Se ve simple. Como ebrio. ¿Ebrio? ¿Cómo sería? Alcoholic. Drunk. Drunk. Alcoholic. Aunque le hemos puesto I never drive drunk. Dry. Drunk. Drunk se escribe. Pero es drunk. ¿Ah? Se escribe drunk. D-R-U-N-K. Sí, ¿verdad, Ticha? No lo vayan a subir a las redes. Para el canal de YouTube. Yes, todo el canal de YouTube, of course. No mandar a okay. Para YouTube. Ay, Ofe. Yo tengo otra. Dígala. Ay, Ofe, bye. Ay, Ofe. Bye. Bye. I often buy pollo campero. I often buy chicken campero. No sé cómo se dice campero. That one because es un nombre propio is pollo campero, like that. Ah, okay, miss. Es nombre propio, es una marca, es un brand, so pollo, it would be the same. Entonces pollo campero. Yeah. No ponemos chicken campero. No. ¿Cuántos más eran? Ay, no, yo no lo anoté. Quiero ver. Ay, Sí, abrir de la lista. Bueno, uno era eso de que I usually como almuerzo muy rápido. I usually eat lunch so fast. Eat de comer, va. E-A-T, L-U-N-C-H, lunch, S-O-E-D-S-U. Y F-A-S-T, de fast. F-A-S-T. Spelling in English, not in Spanish. You're in English classes. Okay. I-U-S-U-A-L-L-Y-E-A-T-L-U-N-C-H-S-O-F-A-S-T. Thank you. ¿Estás, Saúl? ¿Cuál sigue? No sé, creo que sometimes. ¿Te voy a decir una? I sometimes eat fish. Yo... A veces como pescado. ¿Hay something? Eat fish, como pescado. Eat. E-A-T. Fish, pescado. Ajá.
otra de sometimes. A fish. Eat fish. Vaya, y la otra sería I sometimes ride a bike. Ride a bike, que sería montar bicicleta. Es ride. Se escribe ride. Ride. R-I-D-E. Ah, porque ride es arroz. Ajá. Cabal, cabal. Pero es ride. Ride a bike. Ride. Así cabal como lo has escrito en el chat. La, a menudo. Ese es que... Ese es, ajá, como, no. ¿Cómo se ve a menudo? All right, guys, perfect. Everybody's back, right? So, ¿les alcanzó el tiempo? ¿Terminaron? Todavía me faltaron unas ahí. No, todavía nos faltó. Right, but we have to do it, guys. Sorry, because we don't have that much time. So, you have to finish that activity later. All right? So, guys, who wants to be the first one sharing what you have? ¿Quién quiere contarnos qué tiene? Let's start with Hugo's team. Daniel, los tienes. All right, let's go, Daniel. Digo los míos, yo. No, ahorita, solo que no, nos faltaron unas, pero bueno. Always, I always complain for be poor. ¿Se me entendió? That's true. I always, as I know, I always drive drunk to my work. I usually eat lunch so fast. I usually drink water with cookies. I sometimes run to my job. Esa la dijo Melanie, no yo, pero I sometimes make up. Ajá. Entonces, porque yo no, yo nunca. I never. I often listen to music in my work. I often go to the supermarket. I never play video games while I am in work. In my work. Mm-hmm. Y ahí nos quedamos. All right, good. Thanks, guys. Clap for them. Aplausos. ¿Qué me dicen del equipo de César? Voy a leer las que tengo. All right. I will never listen to the reggaeton music. Mm-hmm. That was from Ozuna, right? Yes, yes. Y los dos compartimos eso. Why? It's amazing. Yo comparto también con ellos. ¿Por qué le tienen odio al reggaetón? ¿Qué les pasa? Pero no baila. Por la era, es la era en la que, el, que nosotros somos, creo. Ah, pero el reggaetón viejito. Bueno, no, reggaeton, igual. Like Daddy Yankee. La gasolina. No, con reggaetón. Eso solo lo baila, dice Ozuna. Quizás sí, ahora odiamos a Bad Bunny. Yo les iba a poner mi video del concierto de Bad Bunny, guys. Todos ellos. Bad Bunny with Peso Pluma, oh, it's amazing. Están pegando ahorita. Bad Bunny and Peso Pluma, of course. Me quedo, muy socio por cierto. Pretty good. No. Artiti me preguntó, you don't like that one, guys? ¿No es de su época? No.
No. Your decade is like Shakira. O no sé si es de su época. ¿De qué año son, chicos? What is your age? 19. 90s? From the 90s? That's all of you? ¿Quién es Leo Dan o quién es Leo Dan? No conoce a Leo Dan. Cuando el amor existía. Por Dios, no sabe quién es Leo Dan. Cuando el amor era verdadero. Guys, I'm 20. What do you want from me? I at least know Camila. Camila, Rake, Hash, Romeo Santos. Teacher. Yes. ¿No has escuchado de casualidad una canción que dice esa pared tiene que caer? Vaya, se te leo, Dan. ¿Qué haces? Oh, what is that? Hay un reggaetón que habla de una pared, pero es la única que he escuchado, guys. Ah, de hecho hay varios covers que sacan esa parte del coro. He escuchado un rap que tiene esa parte. No sé por qué. Hacen unas mezclas raras hoy día. I don't know how Ozuna, her last name is Ozuna, and she doesn't like reggaeton. Like, I cannot believe that. She hates her last name. Tal vez el viejito, pero ¿hace cuánto? Pero el reciente no. Vamos a mandar una play. Es dañino para mis oídos. ¡Qué malos! You know, I'm not from the decade, but I love Luis Miguel, for example. I love him. I feel that Luis Miguel songs here in my heart. La incondicional, aquí la tengo en el corazón. Aquí me duele. Yes. Yes, of course. Luis Miguel, which other guys? It's good. Es que viejito, yo no conozco. El Buki, no, ni siquiera ese que es una canción del Buki, for example. Llega la Navidad. No. Chayanne tampoco, no. Marco Antonio Solís, no sé quién es, pero tampoco sé de él. El mismo Buki. Ah, I don't know. Yo sí. Música y tones. Chicos, me tienen que enseñar música. Con el otro grupo estoy viendo música ahorita, es mi topic. Y me dicen, teacher, tal banda. Y yo, no entiendo. I don't get the songs. I don't get anything. Escuchar las de Sandro, Leodam, John Sebastian. De John Sebastian solo me puedo. Eres secreto de amor. Secreto. Secreto. Yes. Okay, guys. Pretty good. Continue with examples, please. Antes de que no te piemos. Okay. I often cook for my family. I am usually very happy. And there's one I will never hit a papaya. Yes. And I always listen to rock music 24/7. Mm-hmm. Sometimes I feel like working. Okay, that's it? Yes. Okay, good. Clap for them. Good couple. Amazing. Okay, the last team, René's team, let's go. Saúl las tiene. Saúl, let's go, Saúl. Okay, con la primera, I always listen to music. Mm-hmm. And la otra, I always room in the morning. Mm-hmm. La otra es, I often go to party. Mm-hmm. I often buy pollo campero. Mm-hmm. Y una en plural creo que es we often go for a walk to the mountain. I sometimes eat fishing. Mm-hmm. I sometimes ride a bike. I almost never do clean. I never give him a difficult circumstance. Referencing circumstances, okay. Huh? Okay, let's go, sigamos. Listen, I will never stop finishing this thing for my dream. Mm-hmm. All right, guys, pretty good. That's it?
Sorry, guys. Viene visita. Tengo aquí. Permítame un segundo. All right, guys. So, very good. Claps for them. Amazing. Good job. No sean envidiosos. Nice. All right, guys. Perfect. So, any question regarding the topic? No? Good? All right. So, as they have the 10 minutes away, so it, because it was supposed that all of you make the homework, right? Let's suppose. So, stage is yours. So, Melanie has the one from the girls, the menu. And who has the one from the boys? Yeah. Okay, Melanie, ¿tienes el menú de las chicas? ¿De la tarea? Yes. Okay, ¿y el de los chicos quién lo tiene? Sí me escucha, a ver. Yes, ¿y quién tiene de los chicos? Que di que lo hicieron, que sí lo hicieron, supuestamente. Todos lo tenemos, pero René se lo va a enviar. Sí. Yeah, todos lo tienen, so I can pick who's going to participate and he's going to have it. All right, perfect. Okay, let's go with the girl, ladies first, right, of course. So let's go. Melanie. Okay, menu. Es el menu, the restaurant, the girls, is star of the head. Name the restaurant is star of the head, estrella del oriente. in breakfast, soy milk and yutiao, leche de soya y yutiao. Gonje or rice soup. Gonje o sopa de arroz. Que rice soup. Allá. Rice soup. También with noodles. Son fideos de trigo. Noodles, yeah. Para el breakfast. Para lunch, shark fin soup es para de aleta de tiburón. Rico. Rich. Peking lacquard duck. Pato laqueado. Pato Pekín laqueado. A la pequinera, algo así era el nombre. Kung Pao chicken. Kung Pao pollo. dinner is lemon chicken. Sweet and soft pork. Y beef with broccoli. Creo que es como cordero con brócoli, algo así. Yes. Appetizer. Yes. Appetizer. Spring rolls. Steamed dumpling. Y quiero ver. Me canso de escribirlo todo en él. Y steamed wonton. Him wontons. Okay. Wonton. Eso. Hasta ahí, teacher. All right, pretty good. That's it? Yeah, hasta ahí. Yes, good. Thank you, girls. Really like it. It was pretty good, actually. I like that you emphasize a lot the culture, right? You were talking about the Chinese culture. A lot you mentioned the wontons, the rice bowls and everything. So that is pretty good. And also the dumpling. So pretty good job. Okay, from the boys, los que por fin hicieron la tarea. Ajá, ¿quién quiere pasar? ¿Quién quiere defender la tarea de los chicos? Porque todos la tienen, ¿verdad? Entonces no sé cómo lo van a hacer. So, todos lo vamos a hacer juntos. Hemos hecho una conversación para poder lucirnos. All right. Ajá. Say this is yours. Okay. ¿Están listos todos? Y uno, y dos. Sí. Sí, listo. Ok, empiezo. ¿Todos están listos? Porque solo René contestó. Sí. Okay. ¿Estás presente?
Okay, empiezo. Ah, teacher, what a delicious aroma there is in this place. Espérate, César. César. Teacher, no sé, que nos tenías que ayudar con una parte de la conversación, la teacher, ya que... No, I had to, but you didn't send me anything, so what do you want my help? Okay, tell me. Es que es una conversación de 5 personas que van a un restaurante. Ajá. Entonces, necesitamos una... al mesero. A waiter. A the waitress, okay. You will be the waiter. The waitress, okay. The waitress. But send me the picture or what I have to say. Good afternoon. How do you decide what you would like to order? Okay, perfect. So good afternoon. Have you decided what do you want for order? Excuse me, pero voy a decir eso después de que hable el quinto de nosotros. Lo siento. Me avisan. Let's go. Okay, empiezo. Va, empiezo y después le decimos que va usted. What a delicious aroma there is in this place. I'm excited to try the food here. The flavor of Indian cuisine, ironic and herb that tikka masala is exceptional. I'm looking forward to trying the biryani. I have heard that they prepare it here with a perfect blend of spice and fragrant rice. Apart from the main menu, I would like to try some aperitifs like samosa, popcorn. They are so crunchy or delicious. And let's not forget the dessert. I can't wait to try the gulab jamun and the mango lassi. They are my favorite in Indian cuisine. Llega la, la mesera. Hello, good afternoon. Have you decided what you want for order? Yes, I like to start with some vegetable samosas and then try the chicken tikka masala. The next. Number two. Ya los perdimos, ya no hay que hablar. Hombre, el número dos. ¿Qué le pasó? Se fueron, solo yo voy a comer, lo siento. El dos. Ando por el baño. Si es Saúl, estaba mire. Había desactivado el micrófono, pero I want to order the mushroom biryani and some spinach pakoras. As a starter, please. Sound good. Bring me the same things he asked for, please. I would like a place of mixed pakora. For me, please, and mango lassi and some ramustai for dessert. Eso es todo, muchas gracias. That's it? Wow, I see chicos, that's for them. Pretty good. Miren, las niñas no dijeron nada, se quedaron así. Hoy sí ganaron ustedes, está bien, se los va a dar el voto. Wow, I didn't thought that you made the homework actually. Because the first time you heard it. Wow, amazing. Hoy les vamos a dar el voto del gano, no los vamos a poner a bailar, no se preocupen. Teníamos que limpiar nuestro nombre. Ajá, pero sí, ya vi que sí, le pusieron esmero en hacer la conversation, hasta a mí me involucraron, okay, was pretty good, I really like it. All right, guys, perfect, so very good job, I really enjoy, I really like that you emphasize a lot of the culture, which is pretty good, and I like that you made it creative, that is amazing, and keep doing the things. Igual no lo van a salvar de seguir haciendo las tareas, tienen que seguirlas haciendo. But for tomorrow, okay, you're not going to have any homework because we are going to be done with this topic today. Tomorrow we will have this section 5, so get ready because we will finish the whole section, all right? So guys, if you have any question or anything else that we need to talk about, or are we good? Good? All right. Well, good job to everybody. Thanks for doing the homework. El menú que hicieron, el que no mandaron, la lista, la van a mandar al grupo, ¿ok? Por fin. El screenshot de lo que trabajaron, al grupo. Y ponen los que estaban con ustedes trabajándolo, por fin. And yes, I think that will be all. El menú, tenemos la imagen. ¿No la tienen? Bien, la imagen tenemos.
Ajá, por eso. La captura, le toman captura y eso mandan. De lo que hicieron. Solo eso, solo lo al menos. Yes, that is going to be. Oh, no lo tengo. La captura, pero bueno. ¿Todos hicieron la captura? Yeah. All right. Perfect, guys. So that will be end all for today. I'm going to see you tomorrow, and I hope you have a very nice day. Go and rest, because I know that you are posturno, right? So go and rest, guys. No homeworks for tomorrow, and see you tomorrow with the section number 5, okay? Be ready. So take care, guys. Bye-bye. See you. Bye, teacher. Bye, teacher. Thank you. Bye. Thank you.